Hola, mi nombre es Jairo Quintana, soy odontólogo y hoy vamos a hablar de tres mitos que tenemos que desmitificar o romper con la odontología. Miren, el primero es, ¿el odontólogo es caro? Yo les voy a decir que es caro. Caro es no ir al odontólogo. ¿Por qué? Porque cuando tú arrancas tu etapa, tu vida de adolescente, cuando ya tus papás no están encima tuyo, ir al odontólogo tiene que ser algo rutinario, dos veces al año, para que te revisen y vean que todo está bien y que todo continúa bien. Cuando no vas es cuando el odontólogo no puede ver lo que está pasando y empezamos con una caries muy pequeña y terminamos en una pérdida de un diente. Y ahí es cuando comienza a ser costoso un odontólogo. Los mitos sobre los costos son muy grandes. Sí, los odontólogos no es que seamos costosos, los materiales son costosos, las técnicas son costosas y la tecnología. Pero si usted es una persona que lleva a sus hijos al odontólogo, que usted luego como adolescente y adulto va rutinariamente, se hace sus limpiezas dos veces al año, no va a ser costoso. Así que lo que primero que tiene que hacer es pensar en que tiene que ir al odontólogo, que le pegue una revisión y que lo que haya que hacer en el momento se lo debe hacer. De esa forma no va a ser caro ni costoso. Otro mito importantísimo es el dolor. Miren, la odontología hoy en día no hay por qué doler. Yo le digo a mis pacientes cuando llegan a mi unidad, usted no tiene que pagarme para que yo le haga doler. ¿Por qué? Porque hay muchísima tecnología. Por ejemplo, hoy tenemos anestesia sin aguja, tenemos anestesia computarizada, tenemos corte de encías, cirugías con láser donde no hay sangrado y si no hay sangrado no hay herida y la cicatrización de la boca es rapidísima. Tenemos fresas de alto torque, tenemos piezas de mano que ya no tienen tanto ruido, porque una de las causales más cansonas en la odontología es el ruido de la fresa, es cómo me molesta la fresa, cómo está haciéndolo. Y esto ya lo hemos subsanado, ya tenemos equipos especializados que nos permiten hacer que la odontología sea amena, que no duela y sobre todo que no le genere estrés al paciente. Y un tema muy importante, busque un odontólogo con el cual usted tenga empatía, genere esa relación, esa amistad que le dé la confianza, que seguramente le va a ir muy bien con él.